Damos la bienvenida al licenciado Juan Javier Dávalos. Él es consejero en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo que nuevamente se encuentra en entredicho. Y más allá de este consejo, se encuentra en entredicho la institucionalidad en el país, la independencia de funciones. Cuéntenos su visión sobre este nuevo incidente que ha salido a la luz, que se relaciona con el nombramiento de superintendente de bancos, con protagonistas como Raúl González y Aparicio Caicedo. Gracias, Gustavo, por la entrevista. Un saludo a ti y a tu audiencia. Este es parte de lo que ya hemos venido denunciando meses atrás, desde aquel 9 de febrero, en donde se tomaron por asalto, entre comillas, el Consejo de Participación, un gobierno nacional que quiere manejar los concursos para la selección de autoridades. Estos audios revelados el día de ayer no muestran nada más que la realidad de esos hechos, ya que es claro y evidente que hay una persona, un operador político desde el gobierno nacional que se encarga o que se encargaba de hacer estos enlaces con el Consejo de Participación Ciudadana. El concurso, más bien dicho, el proceso para la selección del superintendente de bancos fue un concurso en donde en un primer momento participaban tres personas. Al final, al ser Raúl González el único postulante que después de las etapas de impugnación ciudadana y admisibilidad presenta el plan de trabajo, es elegido como nuevo superintendente. Esta persona, al parecer, pierde la confianza pública y es por eso que se le... Pero esta solicitud de renuncia se da en la etapa final del proceso de selección y eso obviamente transgrede los propios reglamentos en este proceso de selección y vulnera la confianza de los ecuatorianos en las instituciones y en el proceso para designar superintendente. Si es que era una persona que no contaba con la confianza de la Presidencia de la República, lo mejor que hubiera pasado es que no se le incorpore dentro de la terna. Claro, esto es Una parte vez de lo que no se entiende bien. ¿Cómo es que aparece una terna hecha por el presidente de la República y luego cae en desgracia? sí, la Constitución es clara al decirnos que los superintendentes y el Procurador General del Estado serán nombrados por ternas que envía el presidente de la República. Uno entiende que estas personas son personas que, aparte de cumplir con los requisitos que establece la ley y la Constitución, son personas de confianza del presidente de la República. Una vez que Raúl González cumple con los requisitos legales y es nombrado y designado como superintendente de bancos, surgen todas estas especulaciones sobre la relación o la confianza que tienen en él desde Carondelet. Pero aquí hay algo muy grave, Gustavo, y es que se ha utilizado la justicia para impedir la posesión de una persona designada después de un proceso y un concurso, de un proceso de selección. Y así, este país no va a avanzar institucionalmente. Se están abusando de las medidas cautelares, de las acciones de protección para modificar las reglas del juego institucionales, para boicotear la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. No podemos permitir como país que la justicia sea una herramienta política para transformar las reglas del juego. Eso es lo que está sucediendo al día de hoy y eso es lo más grave que se evidencia luego de la salida de los audios entre Aparicio Caicedo y Raúl González. Claro, y Hay esta ese es otro manipulación de la... capítulo, el de la utilización de la justicia o manipulación a través de la justicia con la intervención de una jueza de San Borondón, luego un juez de Yaguachi, tomando decisiones prácticamente
que le corresponden al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero antes de ir a ese tema, Aparicio Caicedo señala que Raúl González perdió la confianza cuando empezó a negociar políticamente, tras bastidores, con asambleístas y otros actores políticos. ¿Le consta a usted o les consta a miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estas actuaciones de Raúl González? No, Gustavo, no me consta, y yo quiero ser claro en que los postulantes para ser superintendente de bancos pasan por un proceso en donde el Consejo de Participación es un mediador de los postulantes. Hay básicamente tres etapas en los postulantes. Estos requisitos fueron cumplidos por dos de los tres postulantes, dos de las tres personas de la terna. Luego de esa segunda, de esa primera etapa, hay una etapa de impugnación ciudadana donde Rosa Matilde, que era la que encabezaba la terna y parece que era la persona a la cual el presidente Guillermo Lasso quería apoyar en la superintendencia de bancos, es impugnada por la ciudadanía y queda descalificada después de este proceso de impugnación, en donde los ciudadanos le dicen básicamente a esa persona que no está acreditada para desempeñar esas funciones. Al no pasar ella esta segunda etapa, queda Raúl González en esta última etapa de la presentación del plan de trabajo, y el reglamento en ningún momento establece que se le puede pedir una nueva terna al presidente de la República. Por lo tanto, las personas que votamos por él en este tercer momento, luego de presentar el plan de trabajo, estábamos cumpliendo con lo que establece el reglamento y garantizando con ello que el Consejo cumpla con sus atribuciones de designar autoridades. La moción presentada por el presidente Hernán Ulloa de pedirle una nueva terna no formaba parte del reglamento de selección de esta autoridad. En ningún momento se establece que se le pueda pedir esta nueva terna, y por lo tanto Raúl González fue designado como superintendente de bancos. Ahora, consejero Dávalos, hay otro aspecto interno que nos gustaría nos comente. A Raúl González se le criticó, esto lo percibimos a través de los medios de comunicación, pues nosotros estamos lejos de los escenarios en los que se desarrollaban estas pruebas, pero a través de los medios hubo un criterio más o menos unánime, no vimos por lo menos criterios diferentes, en el sentido de que Raúl González no convenció y que no era finalmente un buen candidato a pesar de que había quedado solo. ¿Es realmente así? Mire, la presentación del plan de trabajo cumple con un criterio de evaluar al postulante frente a las actividades que va a desempeñar en la función que asumirá en un futuro. Este plan de trabajo presentado por Raúl González fue un buen plan de trabajo. En realidad fue mejor que varios de los planes de trabajo que se han escuchado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lastimosamente, hay una campaña de desprestigio en contra de él, ya que, como es normal, es una persona que va a supervisar el desempeño de las instituciones financieras. Y aquí hay un gran problema, Gustavo, y es que el presidente de la República es conocido por todos los ecuatorianos que tienen vinculaciones directas con una de esas instituciones financieras, con el Banco de Guayaquil. La persona que va a supervisar esas actividades es el superintendente de bancos. Por lo tanto, es saludable para todos los ecuatorianos, para evitar conflictos de intereses, que exista un superintendente de bancos que no sea allegado o incondicional del presidente de la República. ¿Qué mejor que una persona con relativa independencia y que pueda fiscalizar y observar las actividades de las instituciones financieras sin depender de esta relación conflictiva entre un presidente con relaciones banqueras y un superintendente de bancos?
Es por tanto que para mí es saludable que esta persona que vaya a supervisar a estas instituciones no tenga una relación directa o no sea necesariamente de confianza del presidente de la República. Esto se da no por una intencionalidad política de la presidencia que hubiera sido saludable, sino por un error en la conformación de la terna. Pero una vez que se ha evidenciado que Raúl González no es de la confianza del presidente de la República y cumpliendo él con los requisitos legales y constitucionales para asumir ese cargo, ¿qué mejor para tener un sistema financiero saludable, para no tener conflicto de intereses entre la presidencia de la República y la banca privada, el tenerlo al frente de esa institución? ¿Y ahora qué van a hacer? El presidente del organismo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, me refiero, señala que lo procedente es considerar la nueva terna. La nueva terna que ya tiene nombres: Roberto José Romero Bombucal, Rosa María Herrera Delgado, Felipe Andrés Cabezas Clera. ¿Qué van a hacer ustedes como consejeros? ¿Van a proceder conforme lo indica? ¿Tiene además la potestad para forzar esta situación e ir solamente en esa dirección el presidente del organismo? Y esto pasa también por aquellas decisiones judiciales que se habían interpuesto y sobre las que quedamos en comentarlas. Ahora hay dos, justamente, acciones judiciales contrapuestas, dos acciones de protección que se contradicen una de la otra. Nos toca esperar la resolución en las instancias judiciales superiores, en las instancias provinciales, el que se resuelvan estas apelaciones a las dos acciones de protección. Mientras tanto, nos corresponde, creo yo, por el bien del país, tener la prudencia del caso y esperar a que se resuelvan estas apelaciones para poder avanzar en conocer o no una nueva terna. Ahora, la del juez de Yaguachi no es que ya se resuelve por sí sola cuando este juez de apellido Rodríguez se retractó de su propia decisión. Están siendo apeladas las dos decisiones, Gustavo, y es por tanto que nos toca realmente tomarnos un tiempo para esperar cuál es la resolución en las instancias jurídicas superiores. Pero lo que también es cierto es que el Consejo de Participación ya envió a la Asamblea Nacional la designación de Raúl González como nuevo superintendente de bancos. Es decisión de la Asamblea Nacional el posesionar o no a Raúl González como nuevo superintendente. Desde mi punto de vista, el proceso de selección de Raúl González fue un proceso transparente que siguió todos los procesos y las etapas de selección. Se estaría vulnerando el derecho de él una vez designado, y si es que no se lo llega a posicionar, se estaría vulnerando el derecho de él haber sido designado y no posicionado, lo cual nuevamente nos pondría al país en complicaciones con las instancias jurisdiccionales internacionales. El ordenamiento jurídico señala que el presidente de la República tiene la potestad de enviar esta terna. Quisiera preguntarle, ¿hay puntos de no retorno en estos procesos? Es decir, una vez que se envió la terna, la potestad, entendemos, pasa al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En su turno, una vez que este organismo envía a la Asamblea tiene que ejecutar lo que se le indique desde este organismo. ¿Hay puntos de no retorno en esto? ¿Puntos en los cuales ya no puede darse pie atrás y en dónde nos encontramos? Claro, por eso la irresponsabilidad de la presidencia de la República de enviarnos una terna en la que al parecer ni siquiera conocen a los integrantes de esa terna. Y no estamos hablando, Gustavo, de una superintendencia cualquiera o de una institución cualquiera. Es la superintendencia de bancos. Esa irresponsabilidad nos está pasando factura al día de hoy al Consejo de Participación y a la sociedad ecuatoriana en general. Este tipo de errores le está rebotando al día de hoy a la misma presidencia de la República, porque dan muestra de
dan muestra de la irresponsabilidad con la que se emiten ciertas decisiones. Nosotros, desde el momento en que recibimos la terna, avanzamos en un proceso en donde se van cumpliendo ciertas etapas con la participación de la ciudadanía y las vedurías correspondientes. No podemos y no hay en el reglamento espacio alguno para que el presidente pueda pedirnos que le devolvamos la terna. Una vez enviada, nosotros trabajamos y avanzamos con esas hojas de vida. Es una irresponsabilidad, por lo menos, el que se hayan cometido el error de incorporar en la terna personas que la presidencia no consideraba confiables. Pero como ya lo he dicho, la confianza no es uno de los requisitos para ser superintendente. ¿Y cómo se juzgaría, cómo se evaluaría esa actuación de Aparicio Caicedo? ¿Va a seguir siendo él un articulador entre el Consejo de Participación Ciudadana y la Presidencia de la República? ¿Va a seguir él siendo consejero del gobierno? Eso tendrá que decidirlo el presidente de la República. Hay una mayoría gobernista en el Consejo de Participación de la que no soy parte y siempre he criticado y criticaré, porque para mí la independencia entre las diferentes funciones del Estado y sobre todo la de un Consejo de Participación que tiene que nombrar autoridades es fundamental para impedir el conflicto de intereses y para que las autoridades que justamente nosotros podamos designar puedan luchar contra la corrupción sin temor a qué gobierno esté de turno y sin deberle favores a absolutamente a nadie, Gustavo. Esa creo que es la tarea fundamental de un Consejo de Participación, deberse a la ciudadanía y no deberse a ningún actor político y mucho menos a un gobierno nacional. Ese va a ser mi trabajo. Lastimosamente, al día de hoy no tenemos la independencia que deberíamos tener por esas relaciones conflictivas entre la presidencia del Consejo y la presidencia de la República. Finalmente, licenciado Dávalos, ¿cumplió el presidente de la República con esa obligación que terminaba el plazo el día de ayer de enviar la terna para el nombramiento de Procurador General del Estado? Lleva el presidente de la República ya un retraso importante para el envío de esa terna. Hasta el día de hoy no conozco y los demás consejeros, el pleno del Consejo de la terna para el nuevo Procurador General del Estado y ya se están llevando varios meses de retraso. Creo yo que la postergación del envío también responde a que el señor Íñigo Salvador es una persona de confianza del presidente de la República. Pero si el señor Íñigo Salvador es de confianza, lo que debería hacer el presidente de la República es no esperar o postergar, dejarlo a él como encargado, sino enviar definitivamente una terna en donde por último se le incorpore a él. Pero este retraso no fortalece las instituciones y genera una desconfianza aún mayor en las relaciones que hay entre la Presidencia de la República y el Consejo de Participación. Gracias, licenciado Dávalos, por habernos acompañado. Gracias, Gustavo. Siempre a las órdenes. Declaraciones del consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el licenciado Juan Javier Dávalos.